Bueno, chicos, pues parece ser que el virus está sacudiendo fuertemente a nuestra comunidad, porque me imagino que habrá mucha persona preocupada porque están cerrando los gimnasios, van a estar bastantes días sin entrenar, hay personas que nunca se han dado una semana de descarga para que puedan comprobar en sus carnes que no ocurre absolutamente nada. Y quiero enfocar este vídeo un poco en ese sentido, en el aspecto de que no pasa nada por no entrenar una semana o dos. También quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad individual para que no afecte negativamente al colectivo, ¿no? Hemos empezado tomándonos un poco a coña esto, nos reíamos de la histeria colectiva en los supermercados. Si bien es cierto, a mí me sigue pareciendo demasiado dramático eso de avasallar en el supermercado llevándote todas las provisiones posibles. Yo no lo he hecho, yo he ido al supermercado estos días, he visto que faltaba un montón de cosas, el brócoli no lo tocaban, ¿vale? Pase lo que pase, a la humanidad el brócoli no se va a comer, porque el brócoli estaba intacto y ciertas verduras también. La cosa es que yo compraba pues como para 3 o 4 días, que es como compro siempre, ¿vale? Yo a partir de ahora no voy a entrenar, hoy es viernes día 13, hasta no sé cuándo. Una de las recomendaciones que están dando es que este virus se propaga con muchísima facilidad y dentro del gimnasio, debido a, supongo que, fluidos corporales, debido a utilizar barras, mancuernas, máquinas, la propagación del virus dentro de un gimnasio es más fácil. Muchos gimnasios se están cerrando, muchísimos. Hay que entender que prevalece el bien común ante las apetencias personales de cada uno. Y que bueno, nos gusta hacer deporte, pero tenemos que entender que hay cosas más importantes que el deporte, que en este caso estamos hablando del riesgo de muchísimas personas que son más vulnerables al virus. Porque otra cosa que me he dado cuenta yo es que parte de la juventud nos lo hemos tomado un poco a coña porque no nos veíamos personalmente en riesgo, y esto es un poco egoísta si lo piensas. Al saber que este virus no es mortal en mayor medida, sobre todo en personas que son jóvenes o personas sin ningún tipo de patología, pues es como que con nosotros no iba la cosa. La realidad, este virus, por lo visto, en personas mayores, todos tenemos abuelos o hemos tenido, o todos tenemos padres o hemos tenido, sí que debe ser bastante jodido, ¿vale? Entonces ya no hay que pensar de manera egoísta, decir, bueno, como a mí no me va a matar, pues no tomo medidas y voy a aglomeraciones, voy de fiesta, voy a los gimnasios. Creo que hay que pensar más allá de la individualidad, y si minimizamos la propagación es más difícil que le llegue a esas personas que sí están en riesgo. Entonces no lo hagáis por vosotros, hacedlo por ellos. Yo, chicos, básicamente mi actividad física va a ser, llevo 10.000 pasos, quiero llegar a 20.000 hoy, pero básicamente mi actividad física va a ser venir al monte, que esto no implica saltarme las recomendaciones de no ir a aglomeraciones. Aquí no me he cruzado con nadie, como podéis ver. Nadie le interesa venir al monte, solo a mí. Entonces, chicos, yo os recomiendo que si os podéis mantener activos,
no hace falta entrenar, no tiene por qué ser entrenamiento con pesas, pero simplemente mantenerte activo, andar, sin saltarte las recomendaciones que están dando de manera pública, pues yo os lo recomiendo encarecidamente. Os recomiendo también que no os rayéis mucho con el tema de pérdidas de masa muscular. Os recomiendo encarecidamente que no hagáis cambios drásticos en vuestra dieta, que no digáis, no, es que como ahora no puedo entrenar y no puedo ganar masa muscular, me voy a dedicar a hacer una definición rápida, ¿no? Para sentir que estoy avanzando, ¿no? Hola chicos, ¿qué tal? Vamos a dar una pequeña vuelta sin salir del coche para comprobar si la gente se está concienciando con eso de quedarse un poquito en casa. Mi primera sorpresa, veo muchas personas en edades vulnerables andando por la calle tranquilamente sin ser conscientes del riesgo que tienen ellos en concreto. Al final somos partícipes todos, porque aunque tú no seas vulnerable, si te contagian, tú lo puedes propagar y llegarle así a personas que sí son vulnerables. Cabe señalar que si estoy aquí grabando dentro del coche y dando esta pequeña vuelta es porque he tenido que coger el coche para ir al trabajo, entonces he aprovechado para coger la cámara. Y cabe señalar que he salido de casa, me he montado en el coche y no voy a salir del coche en ningún momento en esta vuelta, ¿vale? Simplemente quiero documentar un poco pues cómo está la situación en el centro de Logroño, ¿vale? Esto es el centro de Logroño y bueno, estamos a viernes día 13. Creo que mañana se va a decretar oficialmente el estado de alarma y vamos a ver si se nota que hay menos gente. Vale, estoy en la Gran Vía de Logroño. Hay que reconocer que se nota que hay mucha menos gente de la habitual. A ver si se me pone algún semáforo en rojo y así os hago una panorámica. Porque no quiero parar en doble fila solo para eso, ¿vale? Quiero que esto sea una vuelta directa, sin entretenernos y aprovechando el viaje al trabajo. Pues no, no se me pone ningún semáforo en rojo. Si tuviera prisa, fijo, se me ponen todos en rojo. Chicos, para ser dinámico me he traído una GoPro y así os enseño un poquito cómo está la situación. Está todo bastante vacío. Vale, semáforo en rojo, sacamos GoPro y os enseño un poco cómo está la situación, ¿vale? Este es el mejor documental de la pandemia esta. Bueno, pues así. Claro que si vosotros no sabéis cómo suele estar esto habitualmente de concurrido, pues poco podéis apreciar. Pero bueno, esta es la calle principal de Logroño y no son ni las 8. Por lo cual sí que se nota que hay menos gente de la habitual. Una disminución bastante considerable. Realmente con lo que estoy haciendo, salvo que tenga un golpe y tenga que hacer papeles y salir del coche, por lo cual no tiene ningún riesgo lo que estoy haciendo. Porque es lo que he dicho antes, he salido de casa al coche y del coche no voy a salir. Vale chicos, estamos así. Sinceramente pensaba que iba a haber menos gente, ¿vale? Creo que la gente todavía no es consciente de lo importante que es que no se propague esto. Nos vamos a acercar ahora al Berceo, que es un centro comercial aquí de Logroño. Y suele ser un sitio muy concurrido y vamos a ver cómo está eso de gente. Voy a señalar también que claro, que es viernes. Entonces a estas horas, claro, siendo un viernes, sí. Comparándolo con un viernes habitual, sí que se nota que hay bastante menos gente. Porque es viernes. Sí que es verdad que veo la mayoría de negocios abiertos y creo que eso en unos días va a cambiar un poquito. Creo que con el estado de alarma se van a limitar ciertas cositas, se va a controlar ciertas cositas. Bueno, por aquí hay bastante gente. Sí que es verdad que es una zona muy concurrida de Logroño. Mercadona, mira, voy a pasar ahora por la puerta del mercado. Mira, me voy a poner el semáforo en rojo. Y tenemos la puerta del Mercadona, vamos a ver. Uy, perfecto, perfecto. Vale. Semáforo en rojo. Puerta del Mercadona. Qué pena que no puedo ver el interior. Pero bueno, la calle está así. Epa, venga, que se pone verde.
Hay que respetar aquí las normas. Vale, estamos llegando al Berceo, al centro comercial, y vamos a ver qué te pasa, fenómeno. ¿Qué pasa? Vamos a ver si se nota ahí la reducción de personal, de clientes. Aquí la gente tiene mucha prisa, oye, ¿qué pasa? Estoy documentando, chaval, que te reviento a tu Opel Corsa. Vale. Vamos a ver cómo está la zona esta. Sí que es verdad que esta zona ya es menos concurrida. Esto ya es tirando a las afueras. Pero sinceramente, chicos, yo creía que se iba a notar más, ¿eh? Que iba a ser esto un poco más apocalipsis. Y veo aquí poco zombie y mucho viandante. Bueno, chicos, como vienen pocos coches, voy a parar un segundo en doble fila y espero no molestar demasiado. Bueno, aquí se nota un montón que falta mucha gente, porque normalmente este parking, no molesta a nadie, este parking suele estar lleno, ¿vale? Ahí tenés el MediaMark y suele estar lleno, 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 en plan que no encuentras sitio a estas horas, ¿vale? Son las 8 y hay un montón de sitio. Aquí se nota bastante. Y me piro ya porque no quiero molestar a los demás con mis grabaciones. Bienvenidos a una nueva clase del Tito Pico. Vamos a hablar del estado de alarma que se va a iniciar el sábado día 14, ¿vale? En principio dura 15 días y puede haber prórroga. Normalmente, cuando se producen alteraciones graves que afectan a la normalidad de una nación, pues se puede decretar un estado de estos. Está el estado de alarma, el estado de sitio y el estado de excepción. Principalmente, el inicio de este estado lo vais a notar en tema de limitación de aglomeraciones. Por ejemplo, eventos, comercios, ferias, cualquier tipo de celebración donde implica una gran aglomeración de personas, pues eso es principalmente lo que se va a ver limitado. Pueden limitar la circulación de personas, de vehículos, la permanencia durante unas horas o en una zona concreta, específica, lugares o lo que sea. Sin ir más lejos, algunos municipios de Cataluña pues ya se han quedado un poco en cuarentena y están controlando el acceso y la salida. En plan, los vecinos que vuelven al municipio saben que si entran ya no vuelven a salir. Pues ahí están limitando en cierto modo circulación y permanencia. Pues entonces, con este estado, principalmente donde más lo vamos a notar es en ese tipo de cosas. En eventos, ferias, aglomeraciones, negocios, sitios públicos. Todo eso, pues seguramente cierren. ¿Cómo va a afectar esto principalmente a nuestra comunidad, a la comunidad fitness? Bueno, nos cierran los gimnasios y todos sabemos que las personas fitness son un poco histéricas, sobre todo con el tema del catabolismo, ¿no? Perder músculo. He señalado las tres preocupaciones de la mayoría de personas fitness, ¿no? Seguramente la mayoría de personas al cerrarse los gimnasios van a estar como mínimo aproximadamente 15 días sin entrenar. Pueden ser más, pueden ser menos, no lo sabemos con exactitud. Pero vamos a ponernos en el hipotético caso, bueno, que no es tan hipotético, vamos a ponernos en la suposición de que van a ser 15 días sin entrenar. 2 semanas. Histeria, fitness, catabolismo muscular, grasa corporal y voy a perder fuerza, voy a perder de todo. Voy a perder las ganancias de 5 años en 2 semanas. Y sí, hay muchas personas, por desgracia, que piensan así. Tema, voy a perder músculo. Las adaptaciones fisiológicas, tanto para bien como para mal, son lentas. Lo que no puede pretender la gente es tardar 5 años en forjar un físico y una fuerza y creer que en 15 días van a perder. Van a perder. Y es que ni mucho ni poco, van a perder. En 15 días, si no haces cambios drásticos en tu dieta, si mantienes un aporte constante de nitrógeno derivado de la proteína, ¿vale? Una dieta alta en proteína, la sigues manteniendo, en 15 días no ocurre nada. O sea, en 15 días, sin un cambio drástico en tu dieta, no perderías nada. Pero cabe la posibilidad de que, bueno, le des cualquier tipo de estímulo a tu cuerpo, ya sea en casa, o ya sea en el jardín de tu casa, o ya sea con el material que tengas. Lo verdaderamente costoso es ganar masa muscular. Mantener la masa muscular es muy sencillo. Con casi cualquier estímulo que le des medianamente intenso,
es muy fácil mantener masa muscular. Y os voy a contar una pequeña historia. Yo una vez conocí a un hombre que tenía un buen físico, era mayor que yo, y el tío siempre llegaba al gimnasio y se ponía 50 kilos, que es muy poco en press banca, hacía series de 12 o 15 repeticiones, cuando él de una seguramente podría hacer 50 repeticiones, por lo cual se alejaba mucho del fallo, y básicamente nunca entrenaba fuerte. Llegaba, le daba un pequeño estímulo con 50 kilos, sí que es verdad que le daba un poquito explosivo, que eso tiene bastantes beneficios, pero básicamente lo que es entrenar intenso, no entrenaba intenso, y el tío mantenía un pecho de la hostia. A mí me resultaba curioso y yo le decía, ¿por qué no entrenas más fuerte? Si tú puedes con mucho más. Pero él quería mantenerse y con ese estímulo era suficiente para mantenerse. Y era cierto, porque se mantenía. Un día, conmigo, quiso probar su fuerza máxima. Cuando llevaba no sé cuánto tiempo sin pasar de 50 kilos dándole ese estímulo a su pectoral. Pues un día probó su fuerza máxima sin ningún tipo de adaptación y resulta que pudo mover 100 kilos. ¿Qué es lo que tenemos? Una persona que utilizando la mitad de carga de su fuerza máxima para hacer series de 12 repeticiones, con ese estímulo mantenía la masa muscular en el pectoral. Resumiendo, ¿qué quiero decir con esto? Que las personas que han ganado durante años masa muscular con un estímulo muy irrisorio se mantiene sin cambios drásticos en la dieta, se mantiene. Resumiendo, que si no haces el tonto, no vas a perder nada de músculo. Y además una cosa, las personas, la mayoría de las personas, acumulan demasiado volumen de entrenamiento y nunca descargan. Por lo cual, los 7 primeros días, quizás hasta tienes ganancias, porque vas como recogiendo lo que has sembrado. Tú siempre estás entrenando por encima de tus posibilidades, andas medio sobreentrenado, nunca descargas, te obligan a parar. La primera semana seguramente muchas personas tengan una buena supercompensación y puedan recoger los frutos de lo que han sembrado durante tanto tiempo, ¿vale? Por lo cual, de todas, todas, no va a pasar nada. ¿Voy a ganar grasa? Pues depende. Si te adaptas a las circunstancias, si ahora, por lo que sea, tienes menos actividad, menos movimiento, no entrenas y un gasto calórico menor, adaptas tu dieta a la circunstancia, pues no tienes por qué ganar grasa, ¿vale? Bien, voy a perder fuerza. Exactamente lo mismo. Esto, lo que he dicho aquí, lo vuelvo a repetir. Lo mismo, adaptaciones que has tenido, que has ido forjando durante años, no se van a perder en 15 días. Si te puedes mantener activo sin que esto afecte a las recomendaciones, yo por ejemplo pues he ido al monte, pero no me he cruzado con ninguna persona y me mantengo activo. Luego me hago una serie de flexiones ahí, me mantengo activo en general, pues esto no se va a ver tan mermado. La fuerza, sí que es verdad que el músculo, ya os digo yo, que no se pierde nada. La fuerza, si tú vienes por ejemplo de entrenar la fuerza con una frecuencia de entrenamiento alta, un parón de 15 días sin hacer absolutamente nada, seguramente los 3-4 primeros días todo te pesa más. Pero es cuestión de coger ritmo de nuevo. No es que pierdas fuerza. Los 3 o 4 primeros días todo te va a pesar más y a partir de la semana prácticamente estás con las mismas sensaciones que antes. ¿Qué es lo que pasa también? Que la gente normalmente el primer día, según vuelva, va a querer trabajar con las mismas cargas que trabajaba cuando paró. Yo os garantizo que si no hacéis ningún cambio drástico que afecte en vuestra composición corporal, no vais a perder fuerza. Pero también os recomiendo que cuando volváis, hagáis una pequeña transición a coger ritmo en progresión. Simplemente, pues dos escalones por debajo de cómo estabais antes de parar, ¿vale? Si estabais trabajando banca con 90 kilos, empezáis con 80 y veréis como mejores sensaciones, pero la mayoría de personas empezarán con la carga que dejaron, 15 días parado, el sistema nervioso se desactiva un poco y ¡buf! Histeria. Empezad un poco más suave, dos escalones debajo, en una semana cogéis ritmo y no ha pasado nada, no habéis perdido músculo, no ganaréis grasa si no hacéis el tonto con la dieta y la fuerza son sensaciones y adaptaciones. Importante, conciencia, chicos. Seguir las recomendaciones que se están haciendo públicamente, ¿vale?
colectivo, prevalece los intereses colectivos de la sociedad, de la nación, frente a los intereses individuales. Seguir recomendaciones para evitar, en la medida de lo posible, que ya más o menos hay un colapso, por lo que me están contando, evitar colapso sanitario. Si tenemos a los profesionales sanitarios completamente colapsados, que no pueden abarcar tanta demanda por este virus, si están completamente colapsados, no van a poder ayudar a otro tipo de pacientes. Por lo cual, recomendaciones para que no haya un colapso sanitario y problemas colaterales. Y el último punto, somos directamente partícipes de la situación. Ya no es solo algo que dependa de un ente superior, del Estado, de... Sí, es cierto que obviamente muchas cosas dependen de ellos. Pero en este caso somos todos muy partícipes de esta situación. Que se propague, que se controle, depende de nuestras decisiones personales. Por lo cual, cogemos conciencia y nos damos cuenta de que somos partícipes y que cada decisión nuestra afecta en cierto modo al colectivo, por lo cual responsabilidad y seguir las recomendaciones. Espero que os haya quedado claro que no va a ocurrir nada en 15 días, que no quiero histeria fitness. Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Chicos, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, muchas gracias, un saludo, un abrazo y hasta luego.